encantado de estar con vosotros una semana más. Esta semana celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. Así nos lo recuerda el Evangelio que se lee en la misa de este domingo. Y nosotros, desde aquí, felicitamos a quienes llevan nombre de Ascensión, deseándoles lo mejor para ellas y para sus familias. Os informaremos, como siempre, de la vida de nuestra diócesis y de la Iglesia. Y con nuestro espacio habitual al hilo de la vida, comenzamos. La fiesta de la Ascensión es importante. Nos habla de la tierra y del cielo, y nos llena por esto mismo de esperanza. El poeta libanés Khalil Gibran, que murió en 1931, escribió: «En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche viene una aurora sonriente». Esta poesía de Khalil Gibran es perfecta para expresar la virtud cristiana de la esperanza. La esperanza es aquel lado de la fe que nos asegura que hay primavera después del invierno y que hay aurora después de la noche. Y esto es lo mismo que decir que el largo y fatigoso camino de la vida desembocará en una meta luminosa donde solo habrá felicidad. La esperanza nos ayuda a mantener viva la lucha de la fe y del amor. Creer y amar se apoyan en la esperanza, y así nuestra vida se llena de sentido. La gran esperanza cristiana no anula las pequeñas esperanzas humanas, sino que les da su verdadera dimensión porque las coloca en su debido lugar, las relativiza desde la sabiduría del corazón. La fiesta de la Ascensión nos habla de la tierra y del cielo. Nos da esperanza, nos ayuda a vivir, nos puede hacer mejores. Que así sea. Buenas tardes.